feliz al fin veía con claridad. No distinguió disimular de asimilar y asimiló el camino recto. Y cuando todo era perfecto, descubrió los movimientos que el tiempo causa su efecto. Él disfrutaba del trayecto, mirando solo su entorno, olvidando que era del resto. Y así aprendió que nada es definitivo, y que si tantas cosas tuvo, más perdió por el camino. Ahora valora su retiro, y cuando la vida se gira, se vuelve y le da otro giro. ¿Cuántas veces dijiste? ¡Cuántas! Escuchaste en tu vida. ¡Cuántas! Que no te salen bien. ¡Cuántas! Por una alternativa. ¿Cuántas veces lo logras? ¿Cuántas veces dijiste? Desde entonces acelera, dice que no tiene espera. Y no comprende por qué abraza a cualquiera. Le pierde hablar con quien sea, cual sea el momento. El viejo loco sonríe y sigue bebiendo. La experiencia, sus cimientos, ayuda al procedimiento. Devoras con tanta prisa lo que antes digerías lento. Da fe que se lleva el viento, palabras sin sentimiento. Hoy mira atrás y no siente arrepentimiento. Piensa, tendrá que ser lo que tenga que ser sin tanto odio. Pero eso pertenece a otro episodio. Pero eso pertenece a otra película. A veces ves un tono dividiéndose en partículas. Y le da igual cómo esto acabe, él sabe que la clave está en que nada habrá que os salve. Y le da igual cómo termine, define la vida a un juego y a jugar a lo que viene. ¡Cuántas! Escúchate en tu vida. ¡Cuántas! Que no te salen bien. ¡Cuántas! Por una alternativa. ¿Cuántas veces lo logras? ¿Cuántas veces dijiste? ¡Cuántas! Escúchate en tu vida. ¡Cuántas! Que no te salen bien. ¡Cuántas! Por una alternativa. ¿Cuántas veces lo logras? ¿Cuántas veces dijiste? Camino para recorrer, tu propio camino para recorrer. ¡Tanto!